Los representantes de cada uno de los sectores implicados en las labores que se llevan a cabo en el Consejo Popular 4 Punta Brava del municipio La Lisa tuvieron que rendir cuentas ante las máximas autoridades del partido y el gobierno de la capital, la ministra de Educación y la presidenta de dicho consejo. Los análisis iniciaron por la empresa Aguas de La Habana, el servicio de mayor demanda en ese territorio. Se han hecho varias acciones, se han hecho varias obras y se han hecho varias acciones de mantenimiento, como bien ha referido el compañero intendente. Yo creo que hay dos o tres que vale la pena mencionar, como es el caso de la interconexión que terminamos de Rincón 3 hacia Ariguanabo, que nos dio la posibilidad de enviar alrededor de 200 litros por segundo más al territorio, que no lo teníamos en los momentos más difíciles de la etapa. También hemos logrado, independientemente al desescalamiento que ha ido teniendo la UCI, el consumo de agua a partir de que se convirtió en un gran hospital, el gran consumo de la UCI también, de cierta forma, pues limitó las posibilidades de mejorar el abasto del oeste. No obstante a eso, el sistema operacional ahí se montó de forma tal que en los horarios de la madrugada, que eran los horarios más críticos del abasto Punta Brava, nosotros poder interconectar el sistema Rincón 3 con el abasto a la UCI, poder mantener las capacidades de la UCI llenas y poder enviar el resto, alrededor de 3-4 horas aproximadamente, de interconexión hacia esta zona. Se ha metrado, se han cogido salideros, la cuenca está normal, está la interconexión, y el año que viene está en el plan concluir la interconexión Cuenca Sur-Ariguanabo, que es la que ya está prácticamente en proceso de importación del equipamiento, que debe salir en los primeros meses del año que viene, pero ya toda la ejecución civil e hidráulica del proyecto está totalmente concluida y por supuesto se va a dar la posibilidad también de seguir mejorando el abasto a La Lisa y específicamente a Punta Brava. El barrio de la calle 30, que es uno que más afectado está en estos momentos, pero bueno, ya inclusive hoy la población está hablando de la gran satisfacción de que en lugares donde nunca había entrado agua, hoy la tenemos. Usted tiene que ser un látigo. Usted no está para pedirle favor a nadie. Usted es la representante del pueblo. Y como representante del pueblo, todos los administrativos que hay aquí tienen que mostrarle resultados a usted. Los progresos o limitaciones en otras acciones que se realizan también fueron chequeados. Es el caso de la empresa eléctrica Etexa, planificación física con sus procesos de legalización, comercio, gastronomía y la reparación de un SAF, comunales, transporte, con los que se puntualizó la restauración de 4 paradas, las aceras y el asfaltado de las calles, educación, deporte y cultura. En este último, el gobernador de La Habana, Reynaldo García Zapata, señaló la falta de concreción de un proyecto objetivo para rescatar el Centro Cultural Recreativo Liceo. Precisamente, hasta él se trasladaron para evaluar las condiciones infraestructurales del lugar. Indicaron buscar la asesoría de especialistas del EGREM y otras instituciones culturales para evitar improvisaciones. Esta visita coincidió con el ensayo del proyecto cultural comunitario Venga la Esperanza, liderado por el profe Michael Mike Torres y que tiene su sede allí. El primer secretario del partido en la capital, Luis Antonio Torres Iríbar, agradeció a los niños y jóvenes el reencuentro con el arte y recordó que la defensa de nuestra identidad nacional, desde el rescate de los valores culturales comunitarios, es imprescindible. El camarógrafo Andrés Beceiro y Elizabeth Cánova, Habana Noticias.